Hola, bienvenidos una vez más a Café al Aire. Hoy me encuentro en el centro de Cali, un lugar muy concurrido por muchísimas personas, unas que van con más afán que otras y donde se puede ver que se maneja muchísimo estrés. Y en el día de hoy vamos a visitar a Andrés. Él trabaja en uno de estos sectores, nos ha dicho que está cansado de tomarse un café tradicional que siempre encuentra cerca de su lugar de trabajo, así que vamos a ver qué otras preparaciones podemos hacer con él. Andrés, ¿cómo vas? Mucho gusto. Bien, hombre. Bien, bien. Bueno, aquí veo que esto es granizado de maracuyá. No sé si quieres una bebida fría de pronto para ayudar, sí, con este calor. ¿Me das por favor un granizado de maracuyá? ¿Es este? Gracias. ¿Me regala un poco de leche condensada en un vasito? Vamos a preparar esto. ¿Dónde te gustaría prepararlo? No sé. Vamos para arriba, para la plaza. Dale. Bueno, ve, ¿por qué el maracuyá con café? ¿De dónde viene esa idea? Como nuestra bebida es a base de café, pues realmente necesitamos un café. Entonces vamos a este sitio y nos vamos a comprar un café expreso. Listo. En este me puedes ayudar. Vamos por el último ingrediente y luego sí a preparar nuestra bebida. Vamos. Vale. Muchas gracias. Aquí. Vamos a utilizar la base, que es el espresso, y lo vamos a mezclar con la leche condensada. Entonces vamos a ver, lo vamos mezclando de esta manera, vamos a ver que se va tornando de un color un poquito más claro. Cuando ya esté completamente claro y veamos que se disolvió completamente la leche condensada, ahora sí vamos a colocar el hielo dentro de un vaso. Vamos a romper un poquito la forma del hielo que está raspado. Vamos a vertir la base, que es este espresso con leche condensada, y seguido vamos a utilizar el jugo de maracuyá, de esta manera. ¿Listo? Y ve, ¿y de dónde salió esta receta? No, realmente la receta me inspira porque nosotros acá en Colombia y acá en Cali tenemos muchísimas frutas tropicales. El maracuyá es considerado la fruta de la pasión y pensando en eso y en esa fama que tenemos nosotros los caleños por ser apasionados por la música, por el baile, por nuestro ambiente, pues quise utilizar el maracuyá como uno de los ingredientes bases y mezclarlo con el café, y aparte de eso que va muy bien con el café. Entonces, seguimos con la receta, vamos a utilizar leche condensada decorando, y entre más creativos seamos muchísimo mejor, así que podemos colocar un poco de maracuyá, la pulpa del maracuyá dentro. Y por último vamos a utilizar una bebida muy común que es el chocolate en polvo. Simplemente lo que vamos a hacer es colocar en la parte superior, así, espolvoreado, una pequeña cantidad, nos ayuda a cambiar el sabor y a decorar, y ahora sí, a disfrutar. Está bien. Muy rico, ¿no? ¿Te gustó? Sí. Bueno, pues la experiencia de hoy me ha animado mucho a utilizar muchos elementos para mezclarlo con el café. Entonces esto me anima mucho a utilizar cosas nuevas para lo cotidiano que tengo todos los días. Bueno amigos, eso fue todo por hoy en Café al Aire. Estuvimos con Andrés enseñándole a preparar una bebida de café diferente, utilizando una fruta exótica, el maracuyá, la fruta de la pasión. Así nos dimos cuenta que en cualquier parte de la ciudad siempre vamos a encontrar ingredientes para mezclar con el café. Siempre y cuando seamos creativos, lo podemos lograr. Hasta la próxima.